Y hacemos paso ya a las informaciones porque mañana la presidenta Xiomara Castro visitará a todos los centros de migrantes en McAllen, Texas, junto a otros funcionarios de los Estados Unidos. César Uceda ya está listo justamente en Texas con todos los detalles. Adelante, buenas noches. Bien, muchas gracias, compañeros. Hasta Honduras, desde aquí, desde McAllen, en el estado de Texas, nosotros continuamos a la espera de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, que se tiene programado que ella llegue a el aeropuerto internacional de McAllen, justamente aquí en Texas, a eso de las 8 de la noche, posiblemente 7:30 y 8:30 de la noche, para dialogar, realizar un convenio o la firma de un convenio entre autoridades del gobierno de los Estados Unidos y también el gobierno de Honduras. En ese sentido, se ha ahondado que la visita que se había programado para ciertos sectores en donde se encuentran recluidos alrededor de 3,300 niños migrantes, pues solo va a ser asistida o concretada por parte del gobierno de los Estados Unidos y directamente la presidenta Xiomara Castro y algunas autoridades del estado de Honduras. En este sentido, se trató por todos los medios, según nos han manifestado, de llegar e ingresar a la prensa, tanto oficial así como a la prensa de nuestro país, para poder llegar, cubrir, darle cobertura a todo este tipo de acciones que se viven a lo interno, pero desafortunadamente no se pudo concretar, no se pudo lograr. Y en ese sentido, lo que se ha acordado con las autoridades del gobierno de Estados Unidos, esto viene desde Washington, solo se podrá permitir el acceso a la presidenta Xiomara Castro y algunas dos o tres autoridades. En este sentido, también se ha hablado de que se le permitiría el acceso al secretario privado Héctor Zelaya y otras autoridades, pero ya la prensa nacional y la prensa corporativa definitivamente no tienen permitido el acceso. Así que nosotros estaremos llevándoles más información, más detalles de lo que está ocurriendo justamente aquí en McAllen, en el estado de Texas, justamente frontera ya con el país hermano de México. En este sentido, se ha mencionado que hay varios grupos que apoyan a migrantes de todas las latitudes y en especial a los hondureños, pero esta visita se podría concretar en las próximas horas. Pero la que se había planificado para visitar los albergues de esos niños migrantes no se ha podido concretar y únicamente sería llevada la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Nosotros continuamos a la espera de la llegada de la presidenta hacia el aeropuerto internacional de McAllen, aquí en el estado de Texas. Continúo con ustedes, compañeros.